Con publicidad engañosa y promocionada por influencers con millones de seguidores, es como las grandes empresas de comida chatarra en México promueven el consumo de productos ultraprocesados que generan problemas en la salud, como la obesidad. Así lo reveló el estudio realizado por la Asociación Civil de Protección al Consumidor Digital, TechCheck, en conjunto del Poder del Consumidor. De septiembre de 2021 a enero de 2022 se documentaron 8 campañas publicitarias de las marcas Danonino, KFC, Jumex, Kellogg's, Snickers, Coca-Cola y Bimbo. El director general del Poder del Consumidor AC, Alejandro Calvillo, las catalogó como publicidad depredadora y peligrosa, ya que el modus operandi que tienen estas empresas son, en la gran mayoría, llevadas a cabo por influencers niños que ofertan la comida chatarra. ¿No? Es una cuestión de derechos de la infancia, del derecho a la salud de la infancia, del derecho a no ser manipulados. Es una violación que están generando estas grandes, grandes corporaciones. Por su parte, la cofundadora de TechCheck AC, Fiorentina García, puntualizó que este tipo de publicidad, además de ser engañosa, es peligrosa porque no hay manera de diferenciarla de una publicidad al ser compartida por los influencers en sus redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, como una recomendación personal. Y agregó que la Procuraduría Federal del Consumidor realizó durante el 2020 8 monitoreos a cuentas de redes sociales, lo que significa que las autoridades no están presentes. Ante tal situación, emitió 4 recomendaciones para tomar en cuenta. La primera de ellas es la creación de un observatorio ciudadano. La segunda recomendación es que podamos tener una discusión, un monitoreo por parte de las autoridades y en el caso de que se encuentren faltas administrativas, se pueda evidenciar y solicitarle a las empresas, las agencias o los influencers que dejen de incurrir en estas prácticas. La tercera, tiene que haber una discusión parlamentaria, una discusión legislativa en donde las autoridades puedan empezar a mencionar si es suficiente con la legislación que actualmente tenemos. Actualmente, Coca-Cola y Nestlé tienen amparos en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para disfrazar sus intereses y vender sus productos. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.